Gracias, Ubaldo, nuevamente. Bueno, en medio de una gran algarabía se llevó a cabo en la Ciudad de México la inauguración de la clínica de belleza de la actriz Ninel Conde. Veamos. La cantante aseguró que cualquier persona que asista a este lugar podría lucir como ella. En entrevista con la prensa, la también cantante dijo sentirse feliz, emocionada y contenta por este paso en su vida y carrera, el cual desea ser el inicio de un gran y fructífero negocio que espera pueda expandirse los próximos meses. Además, la actriz Lindsay Lohan sufrió un aparatoso accidente automovilístico este viernes por la tarde en una carretera de California y fue trasladada inmediatamente a la sala de emergencias de un hospital en Santa Mónica. Lindsay manejaba su Porsche negro rumbo al set de la cinta Liz and Dick que protagoniza, cuando esta se estrelló contra la parte trasera de un camión de 18 ruedas alrededor del mediodía. El auto quedó tan destrozado que fue pérdida total. Fuentes judiciales aseguraron que ni Lohan ni el conductor del camión se encontraban bajo los efectos del alcohol. Y por último, como le habíamos contado, que el rey del jaripeo entregaría unas tierras que compró hace 7 años, pero luego resultaron que eran exclusivamente para propósitos agrarios. Pues resulta que el cantautor Joan Sebastián procederá legalmente en contra de la persona que le vendió las tierras. Fernández Jaime Ferrer, el delegado, informó que los documentos de posesión de los terrenos que tienen en su poder los ejeditarios se compactarán con los del cantautor, los cuales compró a un particular de buena fe. Bueno, y